Doctor Manivela, doctor siempre trae novedades a la escuela. Doctor Manivela, doctor Manivela, doctor trae cosas que podemos aprender. Hoy les invito a llegar a 100. ¿Se animan? Un juego súper divertido para fanáticos y fanáticas de las matemáticas. ¿Qué se necesita? Materiales, corchos, cúter, un fibrón, dos recipientes, hojas de colores, cinta de papel y dos dados. Si no tienen, pueden construirlos como hicimos en Invasión de Fichas. Acá les dejo el link. ¡Perfecto! Y manos a la obra. Ahora sí, vamos a crear nuestras fichas. Nosotros lo vamos a hacer con corcho. Ustedes lo pueden hacer con tapitas, papeles de colores con broches. Para convertir el corcho en nuestras fichas, vamos a hacer tres cortes. Siempre con la supervisión de un adulto. ¡Y listo! Y vamos a preparar nuestras fichas. Y vamos a hacer fichas de 10, de 20, de 30, de 40, de 50, de 60, de 70, de 80 y de 90. Y vamos a hacerlo con la ayuda de un fibrón. ¡Impecable! Las fichas están listas. Este juego necesita al menos dos jugadores o dos equipos. Cada uno va a elegir un color. La idea del juego es que en cada turno, cada jugador sume 100 puntos. ¡A jugar! Y está todo listo para que comience la partida. Tenemos al equipo verde y al equipo rojo. Y los jugadores están nerviosos porque el que se quede con más fichas será el ganador de la partida. ¿Quién comienza? El que tire el número más alto con el dado. Vamos a ver quién se queda con el número 5. Número 4. Comienza el equipo rojo. El turno del equipo rojo. Y hay nervios. El 1 saltea el turno. Y el 6 es el mejor número para juntar fichas. Hay lanzamiento y le toca el 3. El equipo rojo va a tener que utilizar 3 fichas para sumar 100. Y está eligiendo, está eligiendo, está eligiendo. Y elige un 30. Un 30 más 20 más 50 y logra los 100 y van directamente al pozo. Y ahora sí, el turno del equipo verde. Hay mucho nervio porque quiere sacar el número más alto. Y tira el dado y saca un 2. Tiene que seleccionar 2 fichas para llegar a 100. Y elige el 70 más... Busca, 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 busca y elige un 30 y forma 100 y va al pozo. Turno del equipo rojo, lanza el dado y saca un 4. Elige un 20 más 30. Eso es 50 más 40. Eso es 90 más 110. Y tiene completo el número 100 y va hacia el pozo. Turno del equipo verde. Tiene un número alto y saca un 4. Y elige el número 50 más 10. Son 60. Más 20. Son 80. Más 20. Y logra el 100. Y va hacia el pozo. Y ahora sí, turno del equipo rojo. Hay mucho nervio. Y tira un 6.
turno del equipo rojo y va a lanzar el dado y saca uno. Pasa el turno. Y el juego se termina cuando ya no se puede sumar 100. Se chocan los puños en señal de sana competencia. Y ahora el conteo final. Recuerden que el que tenga más fichas es el ganador. Comencemos y vamos a comenzar por el equipo verde. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 fichas para el equipo verde. Vamos al conteo del equipo rojo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23. ¡Ganador, equipo rojo! ¡Para, pa, 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 pa! Jugando con los corchos sumaré, y llegaré, y llegaré. Jugando con los corchos sumaré, y llegaré hasta el 100. Yo tiro un dado, y luego tira el otro. Con el número dado, separamos los corchos. Siempre teniendo en cuenta el número de corcho. Los sumo y llego a 100, los coloco en mi pozo. Y así voy sumando. Pero no me olvido de jugar. Jugando con los corchos sumaré, y llegaré, y llegaré. Jugando con los corchos sumaré, y llegaré.